Mushoku Tensei es una de las series más criticadas del último tiempo, y la verdad es que las críticas que le hacen no tienen ningún tipo de sentido. Muchos se la agarran con Rudeus, con el resto de personajes, con la historia, con su mundo, etc. Y la mayoría de cosas que dicen o no son ciertas o son exageraciones que nada más muestran el ardor que le genera la serie y lo mal que interpretaron cada una de las situaciones que se vieron o que el anime protagonizado por Rudeus trató de mostrar. Es por eso que yo, después de haber visto el capítulo 10 del segundo corte de la segunda temporada, siento que debo defender a uno de mis isekai favoritos de la actualidad, y por que no, de la historia de los isekai. Aviso de antemano que este video tendrá muchísimos spoilers, así que no vayan a llorar a los comentarios, por favor. Pero bueno, demasiadas vueltas para algo que no necesitan. Es hora de comenzar, pero antes debo pedirle dos cosas. Primero, suscriban al canal, saben que eso es mucho muy importante y que eso me sigue este proyecto ya creciendo cada día más. Y la segunda, que me sigan todos mis sociales, que están en pantalla y estarán en la descripción, así te relación mucho más cercana conmigo. Listo, ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos. ¿Nos vamos a seguir haciendo los boludos y diciendo que Mushoku Tensei no tiene uno de los mejores lore de todos los isekai? El mundo de Mushoku Tensei es buenísimo, enorme y está bastante bien explorado, porque en cada región en la cual entran los personajes se toman el tiempo de explorar sus lugares y de recorrer varios sitios. Además de que en dichos lugares importantes se presentan siempre algunos arcos y esos arcos están trabajados al milímetro, y aunque algunos arcos puedan ser pesados, todos llevan un camino final que es el resultado de las aventuras de Rudeus, y creo que eso se lo valora muy poco a la serie. Ludi. Primero que nada, el tema de los misterios en Mushoku Tensei es fascinante, ya que todos tienen algo detrás, y tratar de descubrirlo hace que el espectador siga muy atrapado por la historia. Por ejemplo, la chica que viajó a este mundo con Rudeus. ¿Por qué está ahí? ¿Qué pasó? ¿A qué se debe su entrada? ¿Puede regresar? Todos elementos que la verdad son muy llamativos y como espectador te dejan al borde de la silla. El arco de la disfunción eréctil es buenísimo, sabiendo mezclar situaciones importantes con momentos hilarantes y con un autodescubrimiento del prota que te llama demasiado la atención. Otra cosa, el arco de la universidad mágica, que al inicio puede ser medio pesado, cuando lo ves en retrospectiva te das cuenta de lo bueno que es, con todo lo que pasa con Sylphie, las bestias, los combates y principalmente la hermana de Rudeus, que más adelante hablaremos un poco más de ella. Creo que Mushoku Tensei tiene un mundo muy extenso e interesante, y que la verdad me resulta demasiado llamativo. Principalmente por el hecho de que los personajes no se quedan en un solo lugar, sino que recorren muchas localidades y en la mayoría se desencadenan situaciones importantes para la trama. El saber el tema del dios, el por qué Rudeus está ahí, la otra mina, lo que pasó en los calabozos, lo de Roxy y demás es algo que como consumidor celebro, ya que me deja demasiado para disfrutar a futuro. Me van a tener que perdonar todos, pero para mí, Rudeus es un excelente protagonista. No solo para Mushoku Tensei, sino que para cualquier obra en general. Porque cumple con todo lo necesario para robarse el show y lo logra. La única crítica que le hacen a Rudeus es el tema de estar reencarnado y mantener relaciones con las chicas de su nueva edad. Y con eso solo puedo decir, muchachos, maduren un poco. ¿En serio van a odiar a un personaje por eso? Cuando literalmente ya está viviendo una nueva vida. ¿Qué quieren? ¿Que practique el celibato todo el tiempo? ¿Dejen de darle tanto bombo a algo cuando literalmente el mundo donde reencarna es un festín de cosas raras como infidelidades, propuestas indecentes y demás? Decir que Rudeus es un mal personaje porque estuvo con Eris es como decir que Johan es un mal personaje porque es un asesino serial. Así de corto es el análisis. Saliendo de eso, Rudeus es un escándalo, hace todo bien. Cuando entiende su mundo mejora en todo, no solo a nivel mágico ya que nace chetado como el solo y maneja muy bien sus habilidades, sino que a nivel de madurez y de relaciones, sabiendo fortificar muy bien sus vínculos. Rudeus experimenta muy bien las decepciones y la felicidad a través de su cuerpo. Su disfunción eréctil por el abandono de Eris y cómo recupera su capacidad de copular gracias a conocer a Sylphie. A una chica que no le iba a abandonar a la primera de cambio, es una manera muy ingeniosa del autor de reflejar el miedo a la soledad que Rudeus viene arrastrando desde la otra vida. Su furia con su padre, su posterior arreglo con este y todas las formas en las que expresa sus emociones siendo una persona que es de otra vida y de otro mundo y que en el otro mundo no lo hacía, es algo genial. Y hablando de su otra vida, el capítulo en el que ayuda a su hermana a dejar de ser una hikikomori y que lo hace sintiéndose reflejado y poniéndose en el lugar que su hermano tuvo con él es magnífico y te hace sentir más vividamente lo que él siente. Rudeus es un chico que en su vida anterior la pasó muy mal y en este, naciendo con ventajas, se aprovechó de manera descarada, pero a medida que crecía y maduraba entendió que no debía ser un pajero y que debía hacer las cosas bien y pese a su inexperiencia, siempre trata de hacerlo y eso lo hace un excelente protagonista. ¡Ay, es que es un pedo! Sí, sí, a llorar a otro lado, mi amor.
¿Podemos aplaudir el capítulo 10? ¿Podemos realmente ponernos de pie y aplaudir el capítulo 10? Fue fantástico en todos los sentidos. Primero que nada, el timing de que saliera justamente el Día del Padre me pareció un gesto durísimo por parte de los creadores, ya que lo que iba a tratar el mismo nos iba a romper el corazón a todos. En el último capítulo que salió de Mushoku Tensei, tenemos al grupo de Paul junto con Rudeus y la ninfómana yendo a rescatar a la mamá del prota. Es entonces que se encuentran con la hidra toda rota que les resulta imposible de vencer en la primera instancia. Después de descansar y reordenarse, Paul y los demás vuelven al sexto extracto, donde enfrentarán por última vez a la hidra y el plan parece ir bien. Paul está cortando todas las cabezas a la criatura y los magos están cauterizando las heridas para que no se recupere con magia. Es entonces que cuando piensan que están por ganar, la última cabeza ataca a Rudeus. Es entonces que su padre, actuando como su padre por última vez, interpone el ataque y salva a su hijo, quien atacando el ojo de la bestia y con la ayuda de los demás la derrotan, no sin antes que Rudeus pierda un brazo por su ataque tan impertinente. El sacrificio de Paul es muy duro por dos elementos. El primero es que muere sin poder despedirse de su hijo, solamente le da una sonrisa final y se va al otro barrio. Lo cual es más triste porque él quería conocer a su futuro nieto y volver a vivir con todos sus hijos. Pero además, hay otro factor que lo hace más duro y ese es que cuando rescatan a la madre de Rudeus, todos salen del laberinto y vuelven a la posada. 3 días después ella despierta, pero lo hace en un estado totalmente irreconocible y con un aparente daño neurológico severo. Lo que nos daría a entender que el sacrificio tanto de Paul como de la mano Rudeus fue casi en vano. Sé que no fue en vano para nadie, pero que la madre esté así y hayan perdido tanto es súper doloroso para todos los personajes. La verdad, tremendo capítulo que mostró una pelea épica, sacrificios inimaginables y un final de capítulo que nos destrozó a todos el corazón. Y además, repito, salió el Día del Padre. Mushoku Tensei tiene algo que la gente no valora y me parece injusto, porque muchas series tienen personajes femeninos vacíos que no aportan nada a la historia y que son planísimos, y pese a que algunos personajes femeninos de Mushoku Tensei estén para el fanservice y para hacer que el prota juegue al solitario a la noche en su cuarto, ustedes me entienden, la verdad es que hay otros que aportan muchísimo y tienen un rol preponderante en varios de los arcos más importantes de Mushoku. Eris es una cerda por lo que le hizo al prota, pero es innegable el crecimiento que esta tuvo, la forma en la que no quiere ser una niña mimada y que incluso tiene el temor de ser la protegida permanente de Rudeus, lo que lleva al posterior abandono de este después de la noche de pasión. Sylphie es otra, un personaje que al inicio era el romance infantil del prota, pero cuando crece para ser la guardia de la princesa tenemos un personaje mucho más centrado que sabe lo que quiere, pero que aún así no abandona su parte más femenina y se entrega al amor que toda la vida sintió por Rudeus, incluso le entregó su castidad al chico para que él pudiera curarse de su enfermedad, mostrándonos que para ella lo más importante en la vida era construir una familia y poderla proteger con uñas y dientes. Roxy es otro personajazo, la veneramos todos porque es la jodida cabra de la serie y todo su aporte, aunque contados, son increíbles, y cómo lucha con su magia y le transmitió sus conocimientos al prota cobran más importancia con cada capítulo que pasa. Además, en el capítulo en el que se niega a morir e incluso se orina del miedo ante la posibilidad de perecer me parece increíble y muy realista por parte de la diosa del roxismo. Incluso Norn y Aisha tiene sus momentos, la hija de la criada mostrándose más limitada en sus acciones por su rol de criada como su madre, pero queriendo experimentar la libertad, y la compañía de su hermano nos dan un contraste en su personalidad muy interesante. Y por otro lado, Norn es una chica que se siente presa de su miedo y del sentimiento de inferioridad hacia su hermano, y cómo acepta que él es parte de su familia y que simplemente busca lo mejor para ella, nos da en 2 capítulos un muy buen desarrollo para esta chica que hasta ese momento era insoportable. Mushoku Tensei no tendrá los mejores personajes femeninos de la historia, pero sí tiene una buena cantidad de ellos que cumplen su rol y eso me gusta mucho. Bueno, tenía que hacer este video para hablar de Mushoku Tensei porque la verdad lo que están haciendo con la obra no tiene sentido. El hate que le cae, las críticas boludas que le hacen, cómo la gente comenta boludeces que no tienen sentido, no. Y el odio hacia Rudeus es insoportable. Que sí, que es un pedo, que sí, dale, seguí llorando que sos infumable. La gente no ha entendido Mushoku Tensei, no sabe de lo que trata y si no la ven por las boludeces se están perdiendo un isekai muy bueno y que cumple muy bien con lo que trata de ofrecerte. Yo se los recomiendo. Vean Mushoku Tensei que no se van a arrepentir. Pero bueno, quiero saber sus opiniones en los comentarios, que saben que para mí eso siempre es muy importante. Y bueno, yo ahora me retiro. No sean antes pero lo de siempre, que me sigan en redes sociales, que saben que eso me lleva mucho, que compartan el video, que saben que eso también me lleva mucho, y que suscriban al canal, que eso permite que este proyecto sea creciendo cada día más. Y bueno, así sin nada más que decir, perdón, lindo que de donde ahí, se nera.